Bienvenidos tesoros a este nuevo video después de un ratito a esta colaboración prácticamente que tuve con XPen porque XPen me mandó esta tabletita y antes de contarles cualquier cosa quiero contarles mi fracaso porque todo yo quería que sacar un video con el unboxing y todo, ya saben, contándoles qué traía, cómo era toda la caja, pero qué creen. Todo eso yo lo había grabado y, oh sorpresa, por alguna razón perdí esos clips. Soy un desmoy teniendo una cámara aparte y aparte el celular. No sé qué hice con esos videos y la verdad es que se me perdieron. Entré en frustración porque dije, es una colaboración y tengo que sacar un video bonito. Y había perdido esos clips y por un momento dije, ya no voy a sacar nada, pero después me tranquilicé y dije, bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos. Y pues bueno, al menos se salvaron estos clips que tengo, que es de ya cuando empecé a hacer una ilustración o traté de hacer como un fondo que hace mucho tiempo que no hacía porque esa era otra. El por qué perdí los videos, siento yo, fue porque me tardé mucho en sacar el video, ya que no me acordaba cómo dibujar en Photoshop, agarrarle la onda a los pinceles, o sea, de verdad, fui un desastre. Pero bueno, contándoles un poquito de la tableta que me mandó XPen, el modelo que me mandó es el Artist 13.3 Pro y el área donde ustedes pueden dibujar es de 293 milímetros por 165 milímetros. Entonces está muy bien, la verdad es que está cómoda para dibujar, en eso no me quejo. Se sentía súper smooth la pantalla, lo cual también eso me gustó, aunque estoy acostumbrada a sentirla un poco más como rasposita, por decirlo así, porque en el iPad tengo esa mica que te hace sentir como papel. Y pues aquí no se sentía como papel, era un poco más suavecita. Eso ya también es cuestión de gustos. Y otra cosa que también tiene, lo cual hizo un poco amena la dibujada, es que esta tableta tiene 8 botoncitos en total y los puedes configurar como tú quieras. Yo en mi caso lo configuré que uno fuera el gotero, el control Z y el pincel. Entonces eso me hacía más rápido el asuntillo y no estar utilizando mucho el teclado. Pero aún así, corazones, yo les digo que a mí se me dificultó mucho, pero más que nada porque perdí la práctica con Photoshop hace años. Si ustedes me siguen en Instagram comercial, ahí les he contado, no sé cuántas veces les he dicho que no tenía una tableta gráfica. Esta, de hecho, es mi primera tableta gráfica con pantallita, porque la que yo tenía hace mucho tiempo pues no tenía pantallita. Entonces fue también agarrarle el modo, agarrarle como la onda. Y yo sé que varias tabletas tienen igual, ¿no? Como los botoncitos, también la ruedita que tú lo puedes configurar como a ti te plazca. Así que hasta ahí todo bien. Una cosa que les quiero comentar es que en la cajita viene esta pluma. No se tiene que cargar porque he visto que algunas sí las tienes que cargar. Esta no, esta simplemente es bonita y se queda ahí junto con su tabletita. Y algo que me encantó así enormemente fue que esta pluma trae 8 puntas de repuesto, cosa que hace mucho tiempo que yo había comprado una Wacom y solo tenía como 3 puntas de repuesto. Entonces dije aquí, ah, mira, trae bastantitas, entonces aprovechemos la dibujada y espero que no se gasten tanto, pero ya veremos si agarro la onda al Photoshop, que es el programa que tenía en la computadora para dibujar. Y hablando de computadoras, algo chido que tiene esto es que, como todas las tabletas, puedes configurar los modos de... Bueno, no los modos. Más bien el color, la resolución. Entonces, eso está padre. Yo en mi caso, los colores eran muy parecidos. Aunque sí me costó trabajo, la verdad, no les voy a mentir. Como darle al... a que se viera lo más parecido, porque al principio iba más hacia unos tonos azules y en mi computadora no se veía tan azul. Yo tengo una Mac
Y bueno, ahí la estuve moviendo más o menos, porque también deben saber que su tía no sabe mucho de tecnología, entonces a pesar de que algunas personas lo vean muy fácil, pues no, yo no. Otra cosa que también me pasó cuando me llegó la tableta es que yo estaba emocionada, lamentablemente no van a poder ver eso nunca. Y cuando llegó, yo la estaba conectando y por alguna razón me sobraba un cable y yo dije, ah, bueno, pues sobra. Nunca pensé, aparte su tía no leyó bien, que había una parte que tenías que conectar, que era el HDMI, que es lo que hace que se vean las pantallas. Y a mí se me hizo muy fácil, pues, no conectarlo porque mi computadora no tenía, pues, esa entrada, hasta que me voy enterando que tenía que comprar, pues, estas extensiones que hacen para que los cables se junten, que tiene su nombre, pero lo he olvidado. Entonces, pues ahí me tienen que ese día no pude dibujar ni nada, tuve que conseguir esta cosita que me conectara la computadora y la tableta. Y bueno, fuera de eso, todo iba bien hasta ahora. Entonces, yo estoy muy contenta. Algo que me gustó mucho es de que no necesite muchos cables. Solamente trae un cable que se conecta a la tableta, que es un USB-C. Y es muy cómodo porque en mi caso yo la quito y pongo mi tableta cuando se me plazca sin tener un cablerío, porque a mí me chocan los cables. Entonces, eso es un punto bueno que yo vi en esta tableta. Les repito, no es como que yo tenga muchas tabletas gráficas con pantallita. Entonces, les cuento mi experiencia y hasta eso estuvo muy cool. Trae un soporte también que hace que solo pongas la tableta. Y al principio se me hizo muy padre que solamente tuviera como una inclinación. Pero la verdad es que siento que sí necesitan ponerle más inclinaciones. O bueno, en este caso, más ángulos. Porque en mi caso me gusta trabajarla un poco más paradita y está un poco acostada. Eso se los mostraba en mis clips cuando llegó, pero pues ya no hubo clips de esos. Pero bueno, mi ilustración la verdad es que no quedé muy contenta. Porque fueron más como, o sea, como que sí quedé contenta porque eran manchones y daba la idea de lo que, pues más o menos ya lo pueden ver. Pero pues no, siento que tengo que trabajarle más, siento que tengo que hacer más en Photoshop. Entonces, quizás en un futuro sigan viendo dibujitos en digital hechos en Photoshop y con esta tableta de Xpen, que muchas gracias que me la mandaron. Y pues nada, tesoros, espero que les haya gustado este mini video hablándoles mi experiencia de la Xpen. Si ustedes quieren comprarlas, aquí abajito les dejo los links para que puedan checar todas las que tienen. Y pues nada, tesoros, los espero en mi Instagram. Ya saben que tenemos una lista de reproducción Spotify para que dibujen chido. Y pues nada, todo. Suscríbanse, denle like y muchos besitos y abrazos y nos vemos en el próximo video. No, no me odien por no traerles un video digno de unboxing.